Bueno, primero contanos un poco qué es lo que se está haciendo respecto a esto que aparece como una novedad, pero que nuestra universidad va a tener un papel importante, destacado en la implementación de esta propuesta del Plan Progresar. Bueno, estamos trabajando fuertemente con Nación para implementarlo en nuestra universidad. Es un programa que es muy importante, sigue apuntando a las políticas nacionales de inclusión, de permanencia, de retención de los estudiantes y apunta más que nada a esos estudiantes que por ahí tienen un trabajo informal o formal y no pueden continuar con el estudio, brindarles más oportunidades y poder aquellos que todavía no han sido incluidos en la universidad, darles la oportunidad de ingresar a cursar alguna carrera. El proyecto Progresar está apuntado a alumnos de 18 a 24 años de edad que tienen un ingreso formal o informal no mayor a los 3.600 pesos y más que nada lo que se busca es becarlos, darles un aporte económico para que puedan realizar sus estudios y también atender en caso de aquellos estudiantes que tengan hijos, ofrecerles lugares para que puedan llevar a guarderías a esos niños. Esta política, en el caso de nuestra universidad, ¿cómo se va a implementar puertas adentro? Bueno, estamos discutiéndolo junto al rector, a la secretaria académica para atenderlo de una forma global. Vamos a primero seguir el lineamiento que Nación nos indica con respecto a las becas bicentenario, las becas universitarias, porque por ahí tenían diferencias de montos, entonces estamos buscando compatibilizar entre esas tres becas nacionales. Y con respecto a las nuestras, vamos a hacer una serie de anuncios ahora en estos días para que los chicos tengan bien en claro qué va a pasar con su beca de recursos humanos y de ayuda económica y con los montos de los mismos. En estos días estamos trabajando para realizar una campaña de difusión, para asesorar a los estudiantes, porque hoy en día hay mucha información que por ahí los estudiantes escuchan de varios lados y todavía no saben si ellos pertenecen a Progresar o no. Así que fuertemente con FUBER, centros de estudiantes, los responsables de becas, estamos generando folletería y también información online para que ellos puedan acceder y tengan más claro el panorama para lo que va a ser el año lectivo 2014. Y en estos días vamos a estar difundiendo bien en toda la provincia para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ingresar al sistema, ya sea de Progresar, de Bicentenario o también de INAUBEPRO o nuestras becas.